Bueno, señores, parece que Nicolás Maduro recibe salvavidas de gente importante, de países, de gobiernos importantes. Lo digo porque ayer en la ONU se produjo una votación sobre una resolución donde se instaba, vamos a decir, donde se le prácticamente se le reclamaba a su gobierno, al órgano electoral venezolano, al ¿cómo se llama? A la Comisión Nacional Electoral. Consejo. O al Consejo Nacional Electoral, publicar las actas que validan, supuestamente validan, su victoria el pasado domingo. Pero, ¿qué ocurre? Se produjeron 17 votos a favor de la resolución y 11 abstenciones. Entre esas abstenciones hay que contar la clave, la que para mí es la clave, y yo entiendo que es Brasil. Y ya uno va entendiendo la llamada, la conversación telefónica entre Biden y Lula. Pareciera una suerte de componenda para que esa resolución se quedara así, ¿no? Las cosas pasaran y se quedaran tal cual. Aquí vemos entonces que el señor Lula da Silva le dice, bueno, nosotros sí, hay que, nosotros, ustedes necesitan publicar las actas y todo eso, pero a la hora de votar, me abstengo. Estados Unidos, para mantener las formas, entonces vota sí a favor de la resolución. Todo, señores, es muy sospechoso. Todo es muy bien armadito. Todo pareciera que está bien claro para que, por en el peor de los casos para Maduro, se busque una salida negociada del poder. En el peor de sus casos, es lo que estoy diciendo, una salida pacífica del poder. Y estoy diciendo en el peor de los casos, porque todo lo que indica, de acuerdo a lo que yo pude ver en las una locución que hizo Maduro, una comparecencia que hizo ante los medios de comunicación internacionales que están allá en Venezuela, todo indica que no van a abandonar el poder, ¿eh? Todo indica que para sacar a Maduro del poder hay que matarlo. Y yo creo que las cosas se complican mucho. ¿Y tú sabes qué se complica más? Lo que yo pude investigar ayer. Maduro tiene un impulso de las élites estadounidenses. Lo tiene, un impulso implícito. ¿Por qué yo digo? ¿Tú sabes cuál empresa es que tiene el tema de la deuda externa, maneja la deuda externa de Venezuela, que negocia el tema de poner el país en default y esa maldita vaina? Amiga, que BlackRock. ¿Quién? BlackRock. No, pero está cerca. Ya, yeah, ya. Yeah. Es una empresa de la familia Rothschild. Y busque quiénes son los Rothschild. Para no perder mucho tiempo. Los reptilianos. Los reptilianos. Entonces, yo creo, señores, que Maduro ha salido un hueso duro de roer. Yo, a medida que pasan las horas, creo que más se aferra al poder el madurismo, más se aferra al poder el chavismo. Y esa crisis, esa montaña rusa que se vive en Venezuela, pareciera la de nunca acabar. El pueblo venezolano es lo que no debe perder la inercia de esto y mantenerse en las calles. La recomendación es que se mantengan de forma pacífica, pero el hecho de que sea de forma pacífica no significa que no sea efectivo. El país actualmente está paralizado económicamente y eso afecta mucho al régimen. Entonces, deben mantenerse allí, tratar de no provocar a la Guardia Nacional, porque ya
parece que la idea del régimen es culpabilizar a los opositores por el baño de sangre que se está dando ya, porque según cifras extraoficiales van ya 16 muertos, uh-huh. Y eso es mucho. No, son oficiales, extraoficiales van más de 50. Bueno, imagínate. Exhorto entonces a los venezolanos que busquen la forma de que manténganse en las calles. Nosotros, yo estoy seguro que son la mayoría. Que tengan cuidado también de la información. Yo siendo Venezuela, los que están allá, por lo menos los que están allá, yo no leería redes sociales ni nada de esa vaina. Hay muchas, no, porque hay por las redes sociales que se están expresando los apoyos de la gente que no está allá. Bien, del mundo, bien, que de lo lean, que la diáspora que se encargue de eso, pero hay mucha desinformación en las redes sociales. Vamos a seguir con lo mismo. Mucha desinformación. Hay parte del gobierno tiene programas especializados en desmontar todas esas mentiras que se están dando de lado y lado. El propio Eso es favorecer al gobierno. No, no es favorecer. Pero claro, tiene el monopolio de la comunicación. Miren, señores, local. Manténganse en la calle. Ahí, manténganse ahí en la calle. Eso es lo único efectivo. Y en la red también. Para seguir. Estamos en el siglo XXI. Por Dios, ¿cómo tú dices a un pueblo como Venezuela que se mantenga alejado de la comunicación digital? No es que se mantenga alejado. ¿Eso que tú estás diciendo? No, es que no es que se mantengan alejados. Dile que filtre. Que sepan que hay una guerra mediática ahí de mentiras entre las redes sociales. Todo el mundo lo sabe. Y al final afecta. Uh-huh. Afecta a la causa. Sí, sí, afecta mucho. El propio presidente Pepe Mujica ha dicho, pero acá, aquí es mentira de lado y lado. Uh-huh. ¿Y qué necesidad uh-huh. tiene, qué necesidad tiene la causa de la oposición? De mentir. Bien, pero eso es otra cosa. Tú puedes decirme a mí, sepa filtrar la información, no se sumen a las mentiras, pero no que se alejen de las redes. Porque por ahí también lo están bombardeando. No, que no se alejen de las redes. Mira, a mí lo que me llama mucho la atención con el tema de en la ONU ahora fue la abstención, no solamente de Colombia, sino de Brasil. ¿Verdad? Y yo estoy hablando de esto porque precisamente ayer tanto Biden como Lula, que conversaron vía telefónica e hicieron pública sus posiciones luego de la conversación, concluyeron con la misma posición, solicitando que Venezuela, que el gobierno de Maduro, permita que el CNE transparente los resultados. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, transparentando y entregando las actas originales para que las mismas sean revisadas y auditadas para validar que son las actas reales y originales de la votación del día de las elecciones. Y con esta posición que tuvo Lula, en representación evidentemente de Brasil, y supuestamente hasta Petro, de Colombia, se expresó en ese sentido. Bueno, aquí lo que amerita es transparencia, fiabilidad, revisando y auditando las actas. Entonces llama mucho la atención que a la hora de reunirse en el foro de la Organización Unidas, de la OEA, a la hora de tomar la decisión, solo 17 países votaron en favor de la resolución. Solo 17, o sea que no lograron constituirse en mayoría para aprobarla. Y los disidentes fueron, o sea, dentro de los disidentes está precisamente Colombia y Brasil. Y recientemente entonces Colombia lanzó un comunicado oficial diplomático desde Cancillería explicando las razones. Y yo creo que tú escuches, Maracayo y Edwin, de las razones por las cuales dice Colombia que se abstuvo de votar. Dice, y voy a leer aquí, cito: a propósito de la abstención de Colombia en la votación del proyecto de resolución sobre las acciones de Venezuela del 28 de julio de 2024, punto número uno, ¿verdad? La República Bolivariana de Venezuela no hace parte formalmente de la OEA desde 2019. ¿Cuál es la excusa?
¿verdad? Bueno, eso no se ha completado en su totalidad, pero ok. Diga que no fue, oficialmente que no forma parte de 2019. Realmente no. ¿Verdad? No forma parte de la OEA, que esa es una de las razones. Entonces dice, asimismo, algunas de las posiciones adoptadas por la OEA frente a los acontecimientos relacionados con Venezuela se han apartado de la neutralidad. Uh-huh. Y dice, punto número dos, el gobierno de Colombia aboga por mantener el diálogo entre las partes y por evitar una violencia en Venezuela, como lo señaló el presidente de la República, Gustavo Petro. Básicamente, hay varios puntos, hay varios párrafos más, pero se enfoca básicamente en, primero, que una de las justificaciones por la cual se abstuvo Colombia de apoyar la resolución ante la OEA es porque Venezuela no forma parte de ese foro. Escuchen bien. Si usted, como mandatario de un país, quiere aplicar el autoritarismo o hasta una dictadura y quiere hacerle un bypass a la presión o a las solicitudes o a las aportaciones o al arbitraje internacional, usted simplemente como renuncia del organismo si no quiere acatarse a eso. Evidentemente, usted sale como país de pertenecer al foro, que fue lo que hizo Venezuela, ¿verdad? Salirse del foro de la OEA. Eso no se ha completado. Pero lo solicitó. Lo que te digo es que es muy fácil, si usted como máxima autoridad, representando un país, y se está criticando porque está aplicando autoritarismo con vestigios de dictadura, usted retirarse de su organismo. ¿Para qué? Para usted entonces tener la excusa perfecta para no circunscribirse a cualquier crítica o aporte en el sentido de las buenas prácticas que pueda hacer ese organismo. Eso lo hace deliberadamente el implicado, en este caso el gobierno Maduro. O sea, otro país de esa organización que están hablando en ese sentido, utilizar como excusa que Venezuela no forma parte de la OEA, aunque no se haya completado, supongamos que se haya completado, para usted decir que no, que por eso votó en contra de esa resolución. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Una irresponsabilidad mayúscula y una justificación espuria de Gustavo Petro. El hecho de que él diga en su segundo capítulo, en su segundo punto, que la OEA se ha manejado lejos de la imparcialidad. Entonces, bueno, esa yo puedo comprársela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parte esencial de la diplomacia, cuando tratan temas internos de otros países, es la neutralidad. Y la neutralidad lo que busca no es darle aquiescencia al que está en el lado incorrecto de la historia, sino en poder mantener una mesa y una conexión de diálogo. Porque no es verdad que ningún gobierno donde el poder es el que está siendo cuestionado va a utilizar como mediador a una persona que ya toma un bando. Entonces la neutralidad lo que dice es, bueno, si usted está radicalizado en dos bandos en Venezuela, los del gobierno y los de la oposición, llega un punto en que ya no pueden dialogar entre ellos. Entonces, ¿quién va a permitirse constituirse en mesa, en puente, en conexión de diálogo? Una persona neutral. Porque no es verdad que Maduro va a aceptar que le coordine, que sea intermediario, o una persona que está a favor de la oposición. ¿Me entiendes? Y no estar del lado de la oposición en su postura política no quiere decir que está apoyando al régimen, no está apoyando a Maduro. Lo que está haciendo neutral para constituirse en puente de diálogo, que es lo que necesita Venezuela. Hay una contradicción aquí porque Lula fue uno de los primeros que dijo, bueno, no, sí, se necesita que muestren el acto. Exacto. Y luego entonces una votación en la OEA se abstiene. Eso yo no lo entiendo. No, porque y además luego de una reunión con Joe Biden. Es lo que te digo, o sea, es incoherente, no solamente de Lula, sino de Gustavo Petro también, de Colombia, los dos son incoherentes. O sea, usted dice, usted toma una posición que no es tomar un bando, es tomar una posición. Decir, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que la oposición no confía en el proceso ni en el dictamen que dio el CNE. Y eso súmale que el CNE no ha sido transparente con el proceso porque no ha presentado las actas.
Entonces, ¿qué es lo que dice la comunidad internacional? Bueno, el CNE, que es el árbitro, que supuestamente debería ser imparcial, que no lo es, pero es el árbitro, debe garantizar la transparencia. Se está dando la oportunidad al CNE de que asuma su rol y se constituya en salvaguarda de la expresión popular en la votación. Miren, usted está siendo cuestionado y evidentemente no está siendo transparente, y hay una queja de una cantidad importante de la población en la participación que usted dirigió y arbitró. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que está haciendo la comunidad internacional? Sea transparente, transparente las actas, permita que sean auditadas y observadas por entes internacionales, ¿verdad?, que garanticen la autenticidad, la veracidad y la legitimidad de esas actas, para que eso evacúe una revisión del resultado que satisfazga a la sociedad venezolana. Porque si al final lo que dice el CNE es lo correcto y lo confirma esta comunidad internacional auditando y supervisando eso, pues lo que va a llevar es sosiego a los venezolanos, porque esa parte que rechaza el resultado dice, bueno, si en verdad pasó así y está confirmado, pues no hay nada que hacer, no tenemos por qué seguir en este conflicto que lo que está dejando es pérdidas humanas. ¿Me entiendes? Pero si del contrario no es así, entonces debe haber una rectificación, ¿verdad? Y una sanción para ese CNE que no cumplió con su rol. Entonces, ese es el cuestionamiento. Y yo digo esto porque inclusive aquí en República Dominicana he visto una comunidad de venezolanos y venezolanas, incluso comunicadores que trabajan aquí en los medios de comunicación de la República Dominicana. En Esto No Es Radio, y voy a hablar con nombre y apellido, en Esto No Es Radio trabaja Gaby de Sangle, ¿verdad? Que no es venezolana. Hay una nueva que es venezolana. Y Gaby, que es dominicana, ¿verdad? No, pero trabaja con Alofoque también, el otro, el dueño del siglo, que también es venezolano. Entonces, yo lo he visto en una actitud, ¿verdad? Un saludo para Gaby. En una actitud radical con varias cosas. Primero, con Leonel, por ejemplo, por poner tu nombre, con el tema de la participación de Leonel, y con el país, con la República Dominicana, diciendo que está siendo muy suave, que son posiciones más importantes y tal. Y pareciera, a mí me da la impresión, pareciera, si usted ve el discurso de ellos, la posición de ellos, que si Leonel se hubiese inmolado en Dominicana y dice Maduro es un que yo quién y lo matan allá, si hubiese acabado si hubiese resuelto el problema. Pareciera que está en la mano de Leonel la solución del problema de Venezuela, según la posición de ellos. Pareciera que está en la mano de la República Dominicana la solución del problema en Venezuela, porque son más radicales. Yo he visto aquí hacen una hicieron un llamado a una rueda de prensa, un grupo de venezolanos, ¿verdad?, reclamándole efusivamente a la República Dominicana y a Leonel Fernández, un dominicano, ¿verdad?, que se exprese como con una responsabilidad, una culpabilidad. ¿Cómo que coño? ¿Cómo que si Leonel agarra y se inmola, ya se resuelve el problema de Venezuela? Para que tú veas la disociación. Y yo he visto dominicanos en esa misma tesitura. Como que lo va a resolver él. Si eso hubiese pasado allá, dice que eso era un fraude. Porque esa era la más fácil para él, salir de ahí es un fraude. Si hubiese resuelto el problema en Venezuela, eso lo resolvía el problema en Venezuela. Porque en un tema diplomático, y por eso es que hay que tener cuidado, porque yo no soy experto en diplomacia, ni en relaciones internacionales, pero cuando usted hace un ejercicio de entendimiento o consulta a una persona que trabaja y que conoce eso a profundidad, usted se da cuenta que lo que prima en que una diplomacia sea eficiente es la neutralidad. Porque la neutralidad lo que brinda al escenario es la posibilidad de ser intermediario. Porque cuando se rompió la comunicación, usted lo que necesita es una gente que le garantice comunicación para que haya más paz y tranquilidad, y no una guerra civil donde haya muertos. Entonces, lo que está buscando una persona que se mantiene neutra, lo que está buscando es ser el vínculo, la vía de comunicación. Eso es populismo. Lo que está buscando es protagonismo, Leonel. Bueno, entonces, ¿qué era mejor? Que él no fuera. Usted evalúa, lo mejor era que no fuera, y que no fuera vínculo nada, y que no dialogara nada. Bueno, pues está bien, esa es su posición, coño, pero tenemos que ser aquí pragmáticos, que el problema de Venezuela es
el problema que hay en Venezuela no lo causó la República Dominicana, no lo causó Leonel Fernández. Leonel hizo su trabajo, señores. Leonel hizo su trabajo. Su parte, además, ¿están de acuerdo o no? Coño, ya. Pero la República Dominicana no puede venir aquí a convertirse, nosotros los dominicanos, y tampoco los venezolanos que están en la República Dominicana, que es lo que es más indignante para mí, venir a juzgar a la República Dominicana. ¿Cómo que en la mano nosotros que está la resolución del problema? ¿Cómo que fue aquí que se causó ese problema en Venezuela? ¿Así no? Leonel hizo su trabajo y ahí está el informe que dio, donde coincidió con el Centro Carter y todo eso, y dijo que efectivamente para tener la seguridad de que el proceso fue un proceso legítimo, pues tenían que mostrar la acta. Lo normal, lógico. ¿Qué está pidiendo la oposición? Porque mi indignación es la siguiente. ¿Qué está pidiendo Machado? Lo mismo. Coño. Lo mismo. Hagan la rueda de prensa a los venezolanos. Y acaben con Machado. Sí, lo que pasa es que querían que no, o con Carter. No solamente querían que Fernández dijera, no, hubo un fraude, sino que lo dijese antes de las elecciones también. Esa es otra cosa. Porque claro, la presión con Leonel está desde antes de que iniciara las elecciones. Desde que se anunció de que él iba a viajar. Y empeoró desde que se acabó, como que él lo tiene con un informe. Como que el informe tú te lo sacas de abajo de un brazo, no tienes que prepararlo. Tú también me dices que hay un maldito informe lo hizo 24 horas después. Se le acusó de que no fue solidario con los expresidentes que fueron invitados como observadores y que fueron devueltos, que no fueron dejados. Pero parte de las noticias falsas que corren en las redes, porque evidentemente no eran observadores. No eran oficiales. Cuando hablo de observadores, ¿sabe a lo que me refiero? Sí, que no fueron invitados por el CNE. No fueron invitados por el órgano electoral venezolano y sencillamente fueron invitados por, bueno, la oposición. Pero que eso no era la licencia que lo devolvieran, debieron dejarlo entrar. Sí, perfecto. Y hizo eso como para presionar a Leonel Fernández, que tenía que ser solidario y que esa era la muestra de que el régimen estaba solamente dejando entrar a sus observadores. Encasillaron a Leonel Fernández como el observador de Maduro. Exacto. Una narrativa falsa. No, y estúpida. Y el que se va con esa vuelta, que es lo que me llama a mí la atención de comunicador de aquí. Y además, si fuese así, entonces traicionó Leonel Fernández a Maduro con ese informe que dio junto a Samper. Señor, no, y si es un cobarde, lo más fácil no hubiera dicho sí, decir no, hay un bufra de ganó Maduro. Claro. Señores, vamos a seguir con el tema porque lo de Venezuela siguen surgiendo noticias nuevas. Vamos a tener un invitado especial, experto en geopolítica, para seguir conversando este tema. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.